Por este medio queremos comunicarle a toda la población del municipio de Pimentel y zonas aledañas, así como en la provincia de Duarte. Para lunes y martes, día 16 y 17, tienen anunciado, programado una huelga aquí en el municipio de Pimentel. Queremos comunicarle que tienen todo el derecho a protestar, como lo tuvimos nosotros en la pasada huelga que organizamos el 31 de octubre. El FALPO, el Frente Amplio de Lucha Popular, conocido popularmente como FALPO, les informa, les quiere decir que tanto Víctor Romano, presidente nacional del FALPO, y Paul Cepeda, vocero en este municipio y representante del FALPO, que este grupo, esta organización, no tiene absolutamente nada que ver con este llamado paro huelgario para los días 16 y 17 de enero. Por lo que le decimos a la población, a los comerciantes y a todos y cada uno de los que habitan en Pimentel, que el FALPO no tiene absolutamente nada que ver con este movimiento huelgario que está llamando a paro. No sabemos quiénes son, pero tampoco nos interesa saber quiénes son. Les deseamos suerte, ya que tienen todo el derecho a protestar como lo tuvimos nosotros. En esa dirección, nosotros como Secretario General Nacional apoyamos la posición de Pimentel para que en estos momentos nos dediquemos a evaluar las obras que están construyendo las autoridades municipales y también las autoridades nacionales a favor de este pueblo, y así poder dar en una rueda de prensa próxima la orientación adecuada sobre el nivel que van a avanzar las obras, como también nuestras exigencias para que culminen y sean entregadas a nuestro pueblo para una mejor vida de los municipios de Pimentel. Para la semana que viene, más o menos el jueves, tenemos una reunión, un encuentro con todos y cada uno de los actores que intervienen en el arreglo de nuestro pueblo, las calles, la implementación de las tuberías sanitarias, el parque, en fin, todos los actores que intervienen en ello. Tanto el sector del gobierno, llamado el senador, la gobernadora, Obras Públicas, INAPA, como dije, COMSA, Acero Estrella, el ingeniero Germán Acosta, que está construyendo el parque, en fin, todos y cada uno de ellos haremos un encuentro donde fijaremos posiciones al respecto. Así que el próximo jueves tendremos ese encuentro. Así que muchas gracias.